La Costa fue de los primeros municipios bonaerenses en autorizar la actividad de los psicólogos. No estamos trabajando con un 100% de los pacientes, ya que hay algunos que seguimos atendiendo de manera online, ya sea los que pueden hacerlo o grupos de riesgo. Grupo de riesgo tampoco está permitido por el protocolo que sigamos atendiendo. A su vez, me parece una medida muy buena, ya que solamente el 15% en promedio de los pacientes siguieron con la atención online, y me parece que es muy importante tener en cuenta la salud mental en este punto, ¿no? Muchos no accedieron a la atención online, en principio por algunos problemas de conexión, dificultades para encontrar espacios de privacidad en su domicilio, y después cuestiones que tienen que ver con lo más subjetivo, que el paciente expresa que no es lo mismo, ¿no? Que necesita el contacto con nosotros, aunque sea a un metro de distancia. La verdad que el intendente estuvo muy enfocado y muy conectado con la causa, nos facilitó mucho la tarea, la confección del protocolo. Sabemos de muchos municipios que todavía están en conflicto para poder aprobar esos protocolos. Tuvo mucho que ver la predisposición municipal para que nosotros podamos hoy estar atendiendo y respondiendo a los pacientes.